victimizarme con la enfermedad, pero yo la pasé mal porque, bueno, nada, estaba sola, tenía un bebé de 10 meses, la enfermedad aterra, da miedo a la palabra, ¿viste? No, muy joven, además. ¿Qué 30 edad años. 30. Sí, 30. Uh-huh. Así que ahí estuvimos distanciados, él estuvo solo allá, yo estuve sola acá, yo supongo que él ahí, obviamente confirmado nada, pero bueno, ¿qué le voy a recriminar en ese momento? ¿No le preguntaste? Si le pregunté, sí, obvio, pero... Sí, es verdad. Sí, a ver, si lo hizo, te va a mentir. ¿Y te pasó esto de que otras famosas le escriban, le manden mensajes? No, me pasó algo peor. Me pasó una íntima amiga mía en una fiesta. No íntima. Sé si, íntima, pero... O sea, no amiga relativa, íntima, así tipo... Íntima. En una fiesta, no sé si estaba borracha, drogada, o en qué estado estaba, se le tiró a Mauro. Directamente. Pero yo estaba viendo a esta Cintia, ¿entendés? ¿Y qué le me dijo? Encanta tu sonrisa, ah, me gustás, ¿qué hacemos? Y yo veo que Mauro se queda carita, ¿viste? Queda ahí, duro, ¿viste? ¿Habías trabajado con ella? Si yo había trabajado con ella, no. No. ¿Está vigente? Pero no. ¿Se convirtió en botinera y se retiró? No sé. Sí. ¿Morocho o rubia? ¿Eh? ¿Morocho o rubia? Morocha. Morocho. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste como Pampita así agarrarla de los pelos? No, no. Me la agarré del brazo, me fui al baño. Yo en ese momento no sabía lo que le había dicho. Había visto la secuencia que le había tocado la pierna. Y dije, si bien no da, tal vez estoy flasheando yo. Entonces, nada. Al día siguiente me enteré, obviamente al principio me lo desmentió. Después tengo los chats donde sí me lo asume. Ella te lo desmiente y después te lo asume. Ella me lo desmiente y después me lo admite, claro, obvio. Los tenés ahí guardados. No, le dije, te veo y te piso con el auto. No te acerques nunca más a mi casa. Pero iban todo, mucho iba todo el dormía tiempo. Dormía en mi casa 3-4 veces por semana, ¿eh? Íntima te estoy hablando. ¿Quién es? No, no importa. Pero, o sea, es peor a que se le tire una colega a que una amiga mía. ¿Fue Angelita? No, tiene ni para arrancar como Angelita. Veo que la seguís queriendo mucho como amiga. No, es que la traición entre amistad... Más allá del chiste te debe haber jodido también, porque era una mina... De tu confianza, o sea, hablarías de tu marido y ella te hablaría de su pareja, digo, si se quedaba a dormir era muy amiga. Sí, habíamos formado una amistad y bueno, ahí nunca más la vi y le deseo bastante lo peor. Acá me están escribiendo otras botineras que...